Muchachos, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar para esta semana en el curso de aritmética. Vamos a empezar con con este nuevo tema llamado los números primos. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una breve introducción antes de ir a los ejercicios con esta parte teórica que ya está en la plataforma. ¿Sí? Pero es bueno saberla antes de ir a abordar los ejercicios, ¿ya? Miren, a los números enteros positivos, ¿sí? O sea, los zetas positivos, los números enteros positivos, que incluye a todos los naturales del 1 hasta el más infinito, se puede clasificar, ¿no? De acuerdo a que hay un criterio, hay que tener un criterio para clasificar estos números. Y este criterio es el número de divisores. Entonces, dentro del conjunto de los números enteros positivos, vamos a encontrar aquellos números, por ejemplo, que tiene un divisor. Hay un número natural que solamente tiene un divisor. En este caso hablamos de la unidad, o sea, el 1. También hay números, dentro de los naturales, que tienen solo dos divisores. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5. Esos números, por ejemplo, y hay un montón, solo tienen dos divisores. Pero también hay números que no solamente tienen dos divisores, tienen más de dos divisores. Entonces vamos a ver de una clasificación, ¿no? Vamos a hablar de, hay dos grandes grupos, números simples y números compuestos. Los números simples son aquellos que incluye a quién, aquellos números que solamente tiene, aquel número que tiene un solo divisor, en este caso el 1, y los divisores, y los números que tienen dos divisores. Los números que tienen solo dos divisores, muchachos, ¿cómo se le llaman? Acá está. Números primos. ¿Ok? Entonces, los números simples, este de acá, los números simples, incluye a la unidad y a los números primos. ¿Ok? Y los números compuestos, profesor, son aquellos números, ¿ok? Que tienen más de dos divisores. Entonces, en los ejercicios te voy a decir, ¿cuántos divisores simples tienen? Entonces tú tienes que considerar la unidad y a los divisores primos. ¿Cuántos divisores compuestos tiene? ¿Ok? Entonces aquellos números que tienen más de dos divisores. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces así se puede clasificar a los números naturales de acuerdo a la cantidad de divisores que tienen, en números simples y números compuestos. ¿Ok? Entonces centrémonos en estos, en los números primos. ¿Quiénes son los números primos entonces? Aquellos que tienen solo divisores. Por ejemplo, ahí está, el 2. Mira sus divisores. ¿Cuántos divisores tiene? 2. ¿Quiénes son? El 1 y su propio valor. El 3 también es otro primo. El 5 también es otro primo. El 7 es otro primo. El 11 es otro primo. Y así podría seguir. El 13, el 17, el 19 y así. Aquellos números que tienen solo dos divisores son números primos. ¿Ok? Y los números compuestos, como mencionamos, ¿no? Son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, analicemos. Mira, acá han colocado un buen ejemplo. El 4. Analiza sus divisores. El 1, el 2 y el 4. Tiene más de dos divisores. Por lo tanto, no puede ser primo. Es compuesto. El 12. Divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, definitivamente tiene más de dos. El 30, más de dos divisores. El 25, más de dos. Tiene tres, pero es más de dos. El 40, mira. Entonces, así yo podría encontrar números que tienen más de dos divisores. Y ellos se le llaman números compuestos. ¿Listo? ¿Y a quiénes se le llama número simple? A este conjunto de números primos. Agrégale la unidad y ya tienes a todos los números simples. ¿Ok? Así de sencillo. Miren, también a esto hay que agregar esta denominación. ¿Han escuchado de los llamados números Pesi? ¿Qué significa Pesi? Primos entre sí. O sea, cuando tú comparas dos números, tres, cuatro, cinco números, y ves que todos esos números solamente comparten como divisor común la unidad, esos números son Pesi. Miren acá este ejemplo. El 6, el 15 y el 20. Mira sus divisores, ¿ah? Divisores de 6. Tienes al 1, al 2, al 3 y al 6. Divisores de 15. Al 1, al 3, al 5 y al 15. Divisores de 20. Al 1, al 2, al 4, al 5, al 10 y al 20. Analiza y observa sus divisores. Ojo, para saber si son Pesi,
La única condición es que tengan como único divisor a la unidad. Observa. Profesor, los tres tienen la unidad. Ok. ¿Hay otro divisor que comparten en común? Profesor, el 6 y el 15 tienen el 3. Sí, pero no tiene el 20, pues. Tienen que tener los tres a la vez. En este caso, yo estoy comparando los tres números. Entonces, los tres tengo que verle sus divisores. Si comparten solamente la unidad, definitivamente son números Pesi. ¿Ok? Entonces, los números Pesi son aquellos que comparten como único divisor la unidad. Así compares 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si ves que solamente comparten la unidad, son números Pesi. ¿Ok, chicos? Ahora, hablemos de la descomposición canónica. ¿Qué es descomponer canónicamente un número? Es expresar este número mediante el producto de sus potencias cuya base son números primos. ¿Cómo yo puedo obtener la descomposición canónica con este procedimiento que tú ya lo has usado, por ejemplo, para otros, como para hallar el mínimo común múltiplo, ¿no? La descomposición simultánea, ¿no? Empiezas, mira, mitad 800, mitad 400, mitad 200, mitad 100, mitad 50, mitad 25, quinta y hasta llegar a la unidad. Entonces, esto es, te permite a ti obtener la descomposición canónica. ¿Cómo así, profesor? Mira, ¿cuántas veces 2 hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a la sexta. 2 a la sexta por 5 al cuadrado. O sea, esto de acá está expresado de otra manera, pero al final de cabo es 1600. Sino que está expresado mediante el producto de sus potencias cuyas bases son números primos. Para saber que un número está descompuesto canónicamente de manera correcta, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Las bases de esas potencias tienen que ser números primos. Porque si no son números primos, la descomposición canónica no está correcta. ¿Ok? Entonces, este es para eso sirve. Ahora, profesor, ¿para qué quiero yo descomponer o expresar un número de esta manera? Porque esto a mí me va a permitir nos permite hallar la cantidad de divisores de un número. ¿No? Por ejemplo, mira, tengo 120. Yo lo quiero descomponer canónicamente. Ya lo hicieron, mira, acá está. Aquí es igual 2 al cubo por 3 por 5. Esta es su descomposición canónica, mira. Ahora, una forma práctica de hallar la cantidad de divisores que tiene 120 es de la siguiente manera. A cada exponente, una vez que tiene la descomposición canónica, a cada exponente agrégale una unidad. 3 más 1, 4. El otro, 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Y multiplícalo y eso te da la cantidad de divisores. ¿Cuánto sería acá? 16. ¿Ya? Entonces sería que este número tiene 16 divisores. De una manera práctica. Imagínate que yo te coloque un número más grande. Entonces esta regla práctica te permite a ti hallar la cantidad de divisores. ¿Ok? Entonces, y a partir de ahora vamos a trabajar con esta regla práctica. ¿No, muchachos? Ahora, y nosotros cuando contabilizamos, por ejemplo, la cantidad de divisores, ya, voy a colocarles un ejemplo para que esto quede mejor. Supongamos el número 18, ¿ya? Vamos a colocar sus divisores 18. El 1, el 2, profesor, el 3, profesor, el 6, ¿sí? El 9 y el 18. Acá está. De estos 3 y 6, perdón, son 6 divisores que tiene 18. Dentro de esos 6 divisores hay divisores simples y divisores compuestos. ¿Ok? Entonces, cuando tú contabilizas la cantidad de divisores de un número, tú estás sumando la unidad más los divisores, perdón. Tú cuando estás contabilizando la cantidad de divisores, tú estás contabilizando los divisores simples más los divisores compuestos. Los divisores simples, la unidad más los divisores primos. ¿Ya? Entonces, divisores simples, la unidad, acá está, ya está. Divisores primos, números primos, 2 y el 3. En total, ¿cuántos divisores simples hay? Hay 3, pues 1, 2, 3. Y lo demás serían los compuestos. Y definitivamente el 6 es un número compuesto, el 9 y el 18. ¿No? Y ahí está. Y se comprueba que en total son 6 divisores. No olvides eso, que eso nos va a ayudar bastante en los ejercicios. Miren acá, y otra formulita, ¿no? O sea, esto nos permite, ¿qué tal si no solamente nos piden hallar el número de divisores, sino nos piden la suma de los divisores, imagínate. Entonces, para esto tú tienes que tener la descomposición canónica de un número. Por ejemplo, si la descomposición canónica de un número fuera así, mira, así,
Entonces, para tú hallar la suma de divisores, a cada uno lo vas a hacer así. A él le agregas 1, sería 3 menos 1 y abajo 2 menos 1. El otro, ¿cómo sería? Sería 3, agrégale 1, 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. Y el otro sería 5, agrégale 1, 5 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 1. Operas y esto te va a dar la suma de los divisores de este número cuya su descomposición canónica es la siguiente. Entonces, también ayuda y hay ejercicios donde te piden justamente la suma de los divisores de un número. ¿Ok? Listo. Entonces, con toda esta breve teoría, ya estamos listos para resolver los ejercicios. Miren el primer ejercicio. ¿Qué grupo de números son Pesi? A ver, son Pesi aquellos números que tienen como divisor común la unidad. Mira la primera alternativa, la letra A. A ver, y tú podrías ser muy, muy observadora, ¿sí? Sí, por ejemplo, el 12, el 15 y el 16, ¿no? A ver, analiza el 12, el 15 y el 16. El 12 tiene, a ver, vamos a analizar el primero, ¿ya? El 12, divisores de 12. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Divisores de 15. Los divisores de 15 serían 1, 3, 5 y 15. Los divisores de 16. El 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Observa. ¿Qué divisores comparten en común? ¿Hay algo más? Profesor, el 2, sí, pero el 15 no. El 3, no, pero el 16 no. ¿Te das cuenta? No hay más divisores en común. Estos sí son Pesi. ¿Sí? Y así podríamos seguir. Bien. 21. Divisores. 1, 3, 7, 21. Divisores de 70. Sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 10 y así. ¿No? Podríamos. ¿No? Está acá el 14 también, ¿sí? Y el 70. Y el 35 también. Y el 70. ¿No? Igual, ¿no? Entonces el 105 también. El 105 tiene como divisores común, por ejemplo, el 1, tiene el 3, tiene el 5, ¿sí? Y te das cuenta que así se podría. A ver. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué divisores tiene 105? A ver, 105 vamos a sacarle quinta, 21, ¿no? 21 tiene tercio, acá está el 7 también, ¿no? El 7 tiene séptima, ¿sí? Y así podríamos seguir sacándole los divisores. Entonces, hay que saber si son Pesi sí o no. Mira, estos tres números ya tienen la unidad, listo. Hay otro número que comparten en común, sí. Mira, el 7 está acá, el 7 está acá y acá está. Entonces, el hecho de que esté el 7 compartido en los 3 ya hace de que este número no sea Pesi. Entonces, hasta ahorita el A sí es Pesi, el B no. ¿Sí? Y así vamos analizando. ¿Ok? Por ejemplo, para la C, el 7 solamente tiene divisores el 1 y el 7. El 13 solamente tiene divisores el 1 y el 13. Y el 19 solo tiene divisores el 1, el 13. Y el 39. ¿Sí? Ah, y el 3 también, ¿no? Disculpen, acá está el 3. ¿Sí? Y te das cuenta, pues, que el único divisor común entre ellos es la unidad. Profesor, el 3 está en. No, pero el 7 no está. Pues. Estos sí son Pesi. ¿No? Igualmente, si tú analizas la E, es fácil, porque mira, el 100 tiene varios divisores: el 1, el 2, el 4, el 5, el 10. El 25, el 50 y el 100, ¿no? Y en cambio el 13 pues solamente tiene el 1 y el 13 y el 17 solamente tiene el 1 y el 17. Comparte la cantidad de divisores. La cantidad de divisores de estos tres números solamente es la unidad. Entonces hay cuatro alternativas, ¿no? Que sí son, cumple que son Pesi. Lo demás no lo son. En este caso sería la letra B, ¿ya? O sea, la respuesta te dice qué grupo de números son Pesi, entonces sería la A, la B, la A, la D, perdón, la C y la E. ¿Ya? Listo.
Indicar cuál de los siguientes números tiene mayor cantidad de divisores. Bueno, muchachos, solamente es cuestión de hallar la cantidad de divisores y observar y dar la respuesta. Rápidamente, a ver, 240. Vamos a hacer la descomposición canónica mediante la descomposición simultánea. ¿Ya? Mitad, 120. Mitad, 60. Mitad, 30. Mitad, 15. Tercia, 5 y 1. ¿Cuál sería? Acá sería quinta, perdón, y 1. La descomposición canónica sería 2 a la cuarta por 3 por 5. ¿Sí? Cantidad de divisores entonces de 240 sería, agrégale una unidad a cada uno, 5, acá sería 2 y 2. ¿Cuántos divisores tiene? 20. Vamos al otro número, 72. Ahora, otra forma de hallar la descomposición canónica en vez de estar haciendo es que tú seas hábil. 72 es 9 por 8. Ese 8 es un 2 al cubo. Y ese 9 es un 3 al cuadrado. Ahí está. Ya expresé este número en función de sus potencias cuya base son números primos. Miren. Cantidad de divisores entonces. De frente, te das cuenta que es una forma más rápida. Agrégale una unidad a cada exponente. Sería 4 por 3 y esto sale 12. Y el último, el 128. 128, si tú lo divides entre 2, sería 64. Y 64 es 2 a la sexta. Por 2, 2 a la séptima. ¿Sí? No sé si queda claro. 2 a la sexta, 2 a la séptima. Esta es la descomposición canónica de 128. Cantidad de divisores, entonces, de 128 sería así. Agrega la unidad, 8, y se acabó. Te preguntan a ti, indicar cuál de los siete números tiene mayor cantidad de divisores. La respuesta, acá hay 12, 18 y 20. La respuesta sería solo la 1. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes números tiene mayor cantidad de divisores? Solo la 1. ¿Sí? La respuesta es la letra A. ¿Sí? Es la que tiene la mayor cantidad de divisores. ¿No, muchachos? Bueno, espero que les haya gustado esta primera parte de esta clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.